Da una situación de mayor exigencia de seguridad por cuestiones federales. Justo nuestra ciudad tiene dos instituciones educativas, el Jardín 918 y la Primaria 68, enclavados allí adentro. Primero quiero decir que la relación con las autoridades de la base, desde siempre, con las escuelas, es más que buena, son sumamente generosos, realmente siempre colaboran con las escuelas en un montón de aspectos. Dado su requerimiento de seguridad que ellos tienen, y también nuestro protocolo, nuestra normativa provincial, se ha generado que ellos tengan que tener una mayor rigurosidad en los datos de las personas que ingresan y egresan de la base, ¿sí? Entre ellos tenemos los adultos responsables de los niños y niñas que allí van, que allí concurren a estas instituciones, y a los docentes. Entonces, en función de estas cuestiones, tienen primero un formulario con datos para completar, de los cuales excluir los antecedentes penales, quiero decir, como una muestra de buena voluntad de las autoridades de la base, y los famosos 1.800 pesos que tanto circulan no es un canon, no es un cobro que se repite, solamente el costo que sale realizar un plástico, una credencial plástica, que tiene la posibilidad de que no sea violada para digamos, tergiversar los datos. Pero más allá de eso, y como en las escuelas de gestión estatal, digamos, cualquier tipo de pago que realicen las familias es voluntario y ante la posibilidad de cada una de las familias, que sabemos que son diferentes, el acuerdo que hemos hecho con las autoridades de la base es que bien el que desee, el que pueda, lo abona y va a tener un pase un poco más rápido, y el que no será, tardará un ratito más al ingreso, mientras personal de la base corrobora que los datos de la persona que está ingresando y los que ellos tienen en el listado son los mismos, nada más. Es lo que ocurre, para hacer un paralelismo, con el personal que ingresa al penal, que tenemos instituciones educativas también allí, y ocurre algo más o menos. ¿Todos los días los padres tienen que presentar la documentación en el ingreso y ingreso, que sean las mismas personas las que asisten? Tienen que corroborar que la persona que ingresa es la que tiene en el listado. Vuelvo a repetir, hay un aumento de la seguridad en las bases y es por eso que esto aumenta. ¿Este costo que tiene que pagar por única vez? Sí, es nada más que para hacer la credencial. Es lo que sale, es el costo, no es que, vuelvo a repetir, no es que la base pida un costo para beneficio propio, nada más que es lo que sale eso, pero no obstante eso, sabemos que hay familias que pueden no desear o no poder costearlo, entonces tenemos las dos alternativas, ¿sí? La única diferencia es que, bueno, van a tener que, por ahí el que quiera hacerlo de manera personal, por ahí tardará un ratito más en llegar, nada más.